Bienvenidos a nuestra experiencia de adoración de Adviento y Navidad, los nombres de Jesús. Estamos reunidos para mostrar reverencia y adoración por nuestro Señor, el Rey de Reyes. En la noche del nacimiento de Cristo, los pastores invitaron a los que estaban cerca y lejos a venir y adorar al Rey recién nacido. Estos pastores estaban inspirando la adoración. Miles de años después, la misma invitación continúa. Como creyentes, se nos invita en esta temporada y en cada temporada a venir y adorar a Cristo, a venir y adorar al Rey de Reyes. Él es el más digno de nuestra adoración, como Pablo lo expresa tan claramente en Filipenses 2, 9 al 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que nuestros ojos se abran para que veamos claramente a Cristo por quién es Él y que sintamos cada vez más la necesidad de adorarlo. Unámonos ahora para cantar un villancico de invitación muy conocido. Venid fieles todos. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El nombre de Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva o el Señor es salvación. En los tiempos bíblicos, este no era un nombre inusual, así como también Jesús mismo no era alguien que pareciera fuera de lo común para aquellos que crecieron con él. Sin embargo, su nombre de pila tiene un gran significado por quién es él y lo que hizo en la tierra. En el Antiguo Testamento, Josué llevó a los israelitas a Canaán. Salvó al pueblo mediante un liderazgo valiente, batalla tras batalla sangrienta, llevando a cientos de miles a la tierra prometida. En contraste con el primer Josué, el segundo Josué, Jesús, salvó a la humanidad mediante una batalla épica que solo él luchó, abriendo silenciosamente el camino para que su pueblo entrara en la tierra prometida de la presencia de Dios. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Esto es para lo que nació. ¡Cuán gozo ha surgido con Jesucristo! Ahora juntos y con alegría, cantemos sobre este gozo. Thank you.
convocados por el rey Herodes, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mateo 2:4. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa el ungido. Jesús no vino como un ungido cualquiera, sino como el ungido, tanto rey como sacerdote, apartado no por ningún hombre, sino por Dios mismo. Profetizado a Israel, el Mesías era alguien a quien el pueblo judío estaba esperando. Cuando Juan el Bautista apareció en escena, muchos estaban convencidos de que él era el Mesías. Sin embargo, les dijo repetidamente que él era solo el precursor, y llamó a la gente a arrepentirse en preparación para la llegada del Mesías. La escena estaba preparada, y muchos esperaban poder encontrarse con aquel que los libraría de sus enemigos. Excepto que Jesús no era lo que la gente esperaba. Los judíos querían un líder militar que los liberara de la opresión romana. Pero Jesús era manso y tranquilo de espíritu. Querían un líder establecido, uno que los gobernantes del mundo escucharan. Pero Jesús nació en circunstancias cuestionables y no poseía objetos terrenales de valor. Jesús fue la promesa de Dios al pacto y la promesa que había hecho con Israel. Él era el Mesías, pero lo rechazaron. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Recibamos y celebremos a Jesús hoy como el Cristo, nuestro Mesías, el ungido. Thank you.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Extracto de Isaías 9, 6 al 7. Durante su tiempo en la tierra, Jesús restauró la paz dondequiera que fue. Calmó las tormentas tumultuosas, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores. Jesús vino a restaurar la paz no solo como un cese a la hostilidad, sino como una rica y permanente vida de armonía. Su primera venida inició este proceso de restauración de paz entre Dios y la humanidad. Su segunda venida traerá una plenitud de paz, como fue originalmente su intención al poner el universo en movimiento por primera vez. El reino de paz de Jesús no está reservado para su reino futuro. Vivimos en la realidad actual del reino de Dios, haciendo retroceder las tinieblas y haciendo realidad la paz de Jesús. Como príncipe de paz, Él nos llama a ser hacedores de paz. Aunque el mundo pueda estar atrapado en conflicto, podemos descansar seguros sabiendo que Jesús está arreglando todas las cosas y podemos participar con Él en traer paz a un mundo quebrantado mientras esperamos el futuro reino de paz. Thank you.
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. El nacimiento y la vida de Jesús manifiestan físicamente una realidad divina. Dios quiere estar con su pueblo. Él creó a los humanos con esta relación en mente, soplando su propia vida en nosotros, creándonos a su propia imagen y colocando almas dentro de nosotros para que podamos tener comunión con Él. Desde el principio y a lo largo de la historia, Dios ha demostrado su anhelo de estar cerca de su pueblo. El pecado ha estropeado la relación de las personas con Él, pero la encarnación de Jesús muestra el compromiso de Dios de morar con todas las almas. Cuando uno piensa en esto, es impresionante. Dios mismo dejó al lado su brillantez, tomó forma humana y se convirtió en uno de nosotros. Caminó entre la gente, comió, rió, lloró, durmió y sintió cansancio, enojo y alegría. Él, el creador del mundo, llegó a ser como uno de los que fueron creados. Todo porque desea estar con nosotros hoy. Y estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Dejar a un lado su gloria y humillarse hasta el punto de morir en la cruz. Solo para estar con nosotros para siempre. Durante los siguientes dos cantos, toma tiempo para contemplar la grandeza del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Que su paz vaya delante de ti en este tiempo de Adviento. Que su gracia te consuele también y te anime a ser bondadoso con los demás. Que la esperanza del regreso de Cristo llene tu corazón y que su gozo resuene en cada cántico que cantes. Que lo adores en la belleza de la santidad. Que el amor de Dios se sienta en tu corazón. Con esto, te sentirás comprendido y aceptado por Él. Que su mano te sostenga y abrace cuando estés solo. Que su amor cobre vida en tu corazón,
a medida que nos acercamos a la Navidad. Él es digno de tu adoración, tu alabanza y tu confianza. Dios es digno de tu mejor esfuerzo. Que la comunión del Espíritu Santo te rodee. Que Él inspire tus oraciones para traer alegría a tu familia y seres queridos. Que Él sea la luz que aclare tus incertidumbres. Que el Espíritu Santo te impulse a ser un testigo creíble de nuestro Salvador y Redentor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe durante esta temporada navideña. Al acercarnos a la Navidad y durante este bendecido tiempo de Adviento, oramos para que sus días estén llenos de la luz y el amor de Jesucristo. Nuestro cántico final es un popurrí de algunos villancicos amados y conocidos. Alcemos nuestras voces juntos por última vez en alabanza a nuestro Salvador. Thank you.